Conocer y compartir con el escritor, saber más sobre la parte creativa o llevarse hasta una dedicatoria son los detalles que encontrará en la Feria Nacional del Libro de Pérez Zeledón 2023. Aunque digan que si hay poca gente lee, en realidad sí hay suficientes lectores que les gustan esas actividades y principalmente conocer el autor, quien escribe el libro, no solo la librería, porque la librería de cierto modo hasta virtual se mandan a pedir, pero esa oportunidad de compartir con las personas, con los escritores, que les cuenten un poco más de la parte creativa y de autografiar el libro con la dedicatoria ahí, que con el nombre de la persona que lo compró, eso tiene un valor agregado que no se encuentra, que no es fácil encontrar en una. Este fin de semana lo esperan muchas actividades. Ah, sí, aquí hay una serie de actividades en la Feria Nacional del Libro Pérez Zeledón 2023. Hay cuentacuentos, hay talleres de ilustración de libros, presentación de libros, recitales de poesía. Vamos a estar hoy hasta las 8, hoy viernes, mañana sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche y el domingo de 8 de la mañana hasta 3 de la tarde. Hay una gran cantidad de expositores, librerías, libreros, editoriales, escritores independientes desde Guanacaste hasta San Vito, una variedad importantísima, así que si alguien dice que no le gusta un género, va a encontrar algo que le guste ahí, simplemente darse la vuelta y explorar la gran cantidad de títulos que hay aquí para leer, para disfrutar. Además, usted podrá encontrar libros a buenos precios. Ah, sí, aquí esto es una feria, entonces los precios son de descuentos, que es diferente a ir a la librería física con precio normal. Aquí se ofrecen descuentos, tienen la oportunidad que no se encuentra en la librería normalmente, de que el autor le firme el libro, y es algo que es muy gustado por muchos lectores. La Feria Nacional del Libro de Pérez Zeledón 2023 se lleva a cabo en el Parque Central de San Isidro del General.